Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a la tarde de, tarde, tarde de SL Spain, tarde de Counter-Strike Global Offensive. En este caso, nos vamos con SL Pro League, División Europea. Muy buenas tardes, Astrid. Muy buenas tardes, Squid. ¿Qué tal? Pues, este cambio de la escena nacional e internacional de, de un día para otro. De un día para el otro, ¿no? En un momento ves a, a Kairi dar tortas, ¿no? Y en el siguiente, pues tenemos a, a. Bueno, hoy tenemos partidos curiosos, hoy sin más. Tenemos a mucha gente. A Simple, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, Por ejemplo, por eh, ejemplo. Me encantaría escuchar sus rajes en, en TS, pero sí, eh, lo vamos a ver. <laughs> Has jugar. venido guerrero, ¿eh? Hoy he venido, he venido, sí, he venido animado. <laughs> Eso siempre está bien. Eso siempre está perfectamente correcto. Eh, te iba a decir que rápido, porque vamos, vamos ultra rápido, vamos con ganas, vamos con, con garbo, con, con intención. ¿Quién gana? Eh, venga, Navi, me tiro a la piscina. Navi, ¿crees que se lo va a llevar Navi? Sí, sí, porque no, no tengo muy claro si Envías va a jugar con XMS o con Hadji, que es un standing que tenían el día de ayer. O de base, o si van a jugar, ¿no? no a También, bien. ¿no? Eh, los mapas. Vamos a tener de base train. Vamos a empezar con train. Así que uh -huh. el primer mapa, a ver qué tal se les da, porque es un mapa que a jugadores de Envy se les puede dar correctamente debido a, cómo, a su estilo de juego. Pero delante tienen a uno de los mejores eh, equipos, hasta que bueno, con Guardian obviamente, eh, tenemos que calcularlo después ahora con el cambio de roster, cambiará mucho. Que uno de los mejores equipos en Train, como es Na'Vi. Sí, además ha, ha sido el pick de su elección. El segundo mapa ya será Cobblestone. Uh -huh. Son los dos que te dan entre en y Na'Vi. Y, y yo creo que el tema está ahí. No tengo muy claro si van a jugar con, con Adri o con XMS. Y eso es bastante importante. De hecho, ya en el día de ayer, en el Nuke que jugaron, no recuerdo ahora contra el equipo. No sé si era hoy. ¿El EDLC? ¿Puede ser? Sí. Sí, el EDLC, sí, porque era el duelo francés. Terminaron 25-22 perdiendo, o sea que. En overtime. Contra el dlc sí. En Nuke. Y el primer mapa lo perdieron también. 16, Pero sin 18. overtime. 18. Sí, 16, 18, 18, creo que habéis ido. Pues sí. Con lo cual. ¿Qué tal te lo pasaste con ese Niki? Venga, va. Que. Vamos a buscar salseo. La verdad es que muy bien. Se, se me hace raro estar, eh, estar todo el rato analista, pero la verdad es que me. Bueno, fue una, la primera vez que nos toca juntos fue una experiencia interesante. Me extraña que no hayas dicho, se, se me hace raro estar con alguien de LOL, ¿no? Pero, pero. <laughs> no ese hate nada. solo lo tienes tu compañero. Solo lo tengo yo. Solo ah, ¿sí? lo tienes tú. Yo pensaba Tan, que era, tan creo, hardcore, sí. Yo pensaba que lo teníamos todos los que veníamos de StarCraft. ¿Ahí que te vamos yo, yo, a tener que quitar el carné? Yo no vengo de StarCraft. ¿Cómo que no? Bueno, yo he jugado un poco Starcraft y has seguido la comunidad y los partidos. No me engañes. Bueno, más o menos, sí, sí, sí. Eso no te lo puedo negar. Ah, eso... Mira, me Pasé ha puesto de lo que quieras a Starcraft hasta... y de Starcraft hace ese. Y me he puesto lo que quieras hasta que me viste, a... A incluso me viste casteando. Sí, 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 claro. Ya te conocía. Ya está. No lo has visto tú, pero en cámara sí. <laughs> en cámara te has querido mucho, ¿no? Vale, un poco Un poquito Un poco, un poco Por cierto, si me veis raro Que decís, Squid, estás como un poco raro Parece como que tienes un tono de piel un poco distinto Sí, tengo media cara más morena que la otra ¿Te has dormido...? No, 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 no Cuando fui a lo de... Bueno, ya lo, lo puse por Twitter por todos lados Que pude ir a Motorland, a, a MotoGP uh -huh. La grada estaba mirando hacia el circuito Y el sol obviamente salía por donde le apetecía Como hace siempre, ¿vale? No es una novedad Entonces salía por lo que era mi lado izquierdo y, y claro, ese lado izquierdo, pues ha venido más tostado. ¿Es las tostadas cuando los haces y se te quedan quemadas por un lado y por el otro también? Pues sí, así. ¿Y cuál es el lado que está bien? Ninguno. Eso ya lo sabemos. No hace falta que lo, que lo preguntes. Adelide. Eso lo sabemos los dos: que no hay ninguno que esté bien. Es el cual está menos mal. Ah, bueno, vale. Eso también sí. está bien, ¿no? Sí. Cuando, como cuando se te quema una mucho, Mira, está... pero la otra está solo un poquito pasada. Adelide, esto estábamos con lo de los vídeos y las fotos y demás en el Media Day. Y me preguntaron, mm -hmm. ¿cuál es tu lado bueno? Y le respondí, ¿tengo? ¿Sabes? Como. De verdad, ¿Pero, pero ¿tú qué preguntas haces, chaval? Claro, eso existe, eso existe. Kirill, te veo yo con mucha confianza hoy. No, 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 no fue Kirill, no fue Kirill. ¿Ves? Un experto no te pregunta esas cosas, ya lo sabe. No, Kirill, mira, esto es verdad, esto es cierto. Esto es cierto. Habéis visto mi foto de perfil de Twitter, es mm -hmm. una de las fotos que hicimos durante el Media Day anterior. Y, y tú te lo miras y te dice. Ponte así, saca la barbilla y no sé qué. Que tú piensas, estoy haciendo el mongol y me va a sacar una foto de las malas. Y cuando te das cuenta, te ha sacado la foto, te la enseña y dices, no, ese no soy yo. <laughs> Hace magia. Yo, yo te lo digo que ha tenido que hacer un pacto con el diablo, porque si no, no es normal, al menos muy, conmigo, vaya. Muy probablemente, muy probablemente, sí sí, 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 sí. Hay que admitir que el tamaño, la, la, la calidad y la belleza que aquí que hay en SL es, es, es imposible de igualar. <laughs> A mal, ¿eh? No a bien, a mal. Todos aquí, bueno. Y, y maquillaje, que también nos... Buah, entre nos las arregla. capas de maquillaje y demás no parecemos ni nosotros, ¿eh? Sí, 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 Bueno, oye, que esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Salimos... Bueno, en este caso hoy salgo yo, pero salimos en yo cámara Yo siempre salgo perfecto, cuando lo hago desde casa salgo... No hay queja Sí, sí, sí no hay ningún tipo de queja, no dice, mira, este tío quita lo de cámara, que es muy feo. No se rompen lentes, no hay problemas con las cámaras, la gente nos asusta, no hay niños llorando, ¿no? Es lo, 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 lo típico, lo típico. Y por cierto, te lo confirmo, Juajaji. Sí, lo estaba viendo en el, el servidor yo también. Uh -huh. Confirmado, pues sí. Eh, eso, que hoy me toca salir a mí. Pero cuando salimos todos, dices, oye, pues eh, eso. Suele, suele pasar eso, ¿no? Luego hay terremotos, huracanes y tal. Y dices, ¿de quién es culpa? de España. Es que ya deberéis de saberlo. Es culpa nuestra. Bien, bien, bien. Al menos lo asumimos. Qué remedio, ¿no? Claro. Es que ¿Qué está, le vamos a hacer? ¿sí es no? que es tan difícil de, de evitar, ¿no? De, o de... Milagros aquí lo siento, pero no, ¿eh? Milagros a Lourdes, ¿no? Efectivamente. Milagros a eso, eso lo decía un profesor mío y me daba mucha rabia. Y es una Porque, frase que he escuchado a más personas. ¿sabes, sabes eso? No, había un profesor mío que lo decía. Hay más gente que lo dice, pero había un profesor mío que cuando. cuando... Por ejemplo, tenías un 4,8 o tal, ¿no? Y vas para allí y le decías, oye, a ver si para evitar la recuperación o lo que fuera. Y, o, o querías subir nota o algo y lo que te respondiera era eso: milagros al urde. <laughs> la verdad es que se me ocurren mejores formas de decírselo a alguien, ¿no? No, no, no. Era, era muy borde en ese sentido. Era muy borde. Desde Oa. aquí un saludo a todos mis profesores. A ese, ¿no? <laughs> a ese también, pero es un saludo distinto. Es un saludo distinto. De todo menos cariños. No, no, y aparte, los milagros tampoco en Lourdes, porque yo he probado a ver si... Y tampoco, ¿no? ¿no? No, 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 ha sucedido nada de lo que pedí. No ha sucedido nada de lo que pedí después de que me dijera eso y mira por dónde, no, no, no ha funcionado tanto. Yo pensaba que sí, digo, habré solucionado ya el problema de los exámenes durante un tiempo, pero no. Y ahí le... fue cuando les pediste el AIM, ¿no? Y ya la liaste. No, el AIM mira por dónde, no se lo pide a nadie. Ah, bueno. No, se lo he pedido a nadie. Que vaya semanita tenemos también con, la, con, con esto. Vamos a dejarlo, Adrid. Vamos a dejarlo. Que suficiente tenemos en esta semanita, que se ha vuelto la semana. De métete con Squid, ¿no? No, la semana movida. Ah, bueno. Claro. Ya te has enterado, ¿no? De, hay, hay salseo ya estos días. Ah, sí, sí, claro. Lo claro. cual vamos a evitar totalmente. Pero bueno. Yo estaba pensando que, que la semana movida va a ser la, la que viene. Super Week de Pro League y dos días de el Masters. Buena suerte con tus proyectos, Squid. ¿Tenemos, ¿La semana que viene tenemos Super Week de Pro League? Sí. <laughs> Mira, pues, de comenzado. martes a domingo nos comentan. Pua, no me buena podría, suerte. No me podría, oye, una cosa. ¿Podemos traer a Multo para que me contagie? <laughs> ¿Y qué no. me dejáis a mí solo, maldito? No, hombre, que solo, yo no me puedo contagiar. Claro. Contando que, es verdad, contando que tenemos super Wiki masters es el momento perfecto para enfermar. Yo lo, yo lo veo. Yo lo veo, yo lo veo. No, realmente tenemos una semana movida y tenemos una semana interesante, porque en Pro League ya vemos que te, te, vamos a tener muchos partidos, por lo que vamos a tener partidos de los más buenos. Eh, luego tenemos masters, que siempre está apretado, siempre, siempre hay... No sé qué ha robado alguien de los de Masters de Hearthstone, que por cierto es verdad, ahí está, estamos también con la, la SL de Masters de Hearthstone. Y no sé qué habrá robado uno de los jugadores, pero no sé si era, si era Akabonder o, o Damcalo, no sé cuál de los dos ha sido, pero eh, ha sido como, bueno, ha robado. Ha sacado la carta. Por cierto, mira, 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 es verdad, es, esto es cierto. Me merecen el máximo respeto los casters de Hearthstone le dan emoción a algo que yo con todo el cariño no se lo veo. No lo veo. Squid, vienes con el hate demasiado elevado. No, 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 es que al contrario, es admiración porque a mí me cuesta mucho, es decir, es algo que lo ves y dices, bueno, pues mira, Si ha robado y te puedes emocionar un poco, pero si viene muy arriba por cosas así y es difícil. Bueno, Squid, nosotros nos venimos a... nos hemos venido arriba viendo a Flipside de Nuke, ¿eh? Quiero decir, eh, Sin sí, menospreciar el trabajo de, ir, de, ir, de nadie. De ir. Eso es mentira. <laughs> Fingido o no, ahí no me meto. Vale, vale, eso te lo compro. Pero lo hemos intentado con todo nuestro corazón. Sí. Y yo diría que incluso a veces lo hemos conseguido. Bueno, no lo sé. No lo sé, compañero, no lo sé. No lo sé, yo no estoy tan seguro. ¿eh? <laughs> eso es complicado. Yo no estoy tan seguro, no, no, ya te digo, yo no estoy tan seguro. Pero bueno, a lo que nos atañe. Vamos a ver primero Train, luego vamos a ver Cobel. Cobel, donde Envy yo creo que puede ser más incisivo. Pero en este Train, es que contra Navi. Contra Navi. Y con, es que ese solo con Simple ya te destrozan. Sí, estando jugando contra hadji También hay que decir que ayer Navi se dejó los dos mapas contra un Hellraisers. Que a mí me dejó muy buenas sensaciones, he de decir, ¿eh? Bueno, a ver qué tal se, se adapta Nisa y, y Woksic, ¿no? Sí, la verdad es que se me hace raro ver a de Fox en el AWP todavía, pero, pero es que est estaba jugando él con el AK-47 que que era para hacerle un monumento, eh. A, a, a Death Death Fox. Fox. Death Fox. Death Fox es muy bueno, es un muy buen jugador en prácticamente todo. Sí sí. Y se nota, se nota una barbaridad. Igual que Woxic le ves un poco más situacional con el AWP consiguiendo alguna baja, ¿no? Pero uh -huh. La verdad, que Dead Fox me, me sorprendió muy gratamente. No porque no conociera al jugador, con la AWP lo había visto muchas veces, como decía. Pero con AK-47 solamente, sin optar demasiado a la WP, igual de off en alguna ronda, pero muy suelta, a ver, no algo habitual. Astrid, ya nos pasó que, que Dead Fox nos, nos, bueno, nos de, dejó anonadados el día que entró en la vez que entró en Hell racers cuando salió Oscar, que estábamos gastando Pro League, tú y yo. Uh -huh. Porque venía un poco como de, de, de desconocido, pero. Sí. Funciona, lo típico, ¿no? Que meten un jugador menos conocido y está todo el mundo con dudas, es que viene demasiado rápido un equipo como HellRaisers, es que no sé qué, y viene de los primeros partidos y y, y, cayó, y cayó a todo el mundo, sí. Cayó a todo el mundo y dijo, no, no, que aquí vengo yo, que soy yo el que manda, y fuera, y se acabó. Y lo consiguió, y lo consiguió. Y buena suerte con tus proyectos. Good luck in esports. Efectivamente. No, la verdad es que jugaron muy bien y... La verdad es que hay demasiados partidos jugados HellRaisers en... En Pro League y ha perdido bastantes, está en media tabla cuando hay equipos que le faltan 6-7 partidos para igualarles en número. Sí. Así que me da un poco de miedo en ese aspecto. Pero si juegan como estuvieron jugando ayer, yo creo que pueden rascar unos cuantos partidos. No tengo digo clasificarse porque está complicado. Pero sí quedar un puesto bastante decente. Bueno, lo veremos. Lo veremos cómo lo, cómo lo consiguen hacer. Eh, HellRaisers que yo creo que ahora mismo está para, para poder evitar el descenso. Sí, sí, sí. Por el clasificarse yo no los veo. No, no, no. Es que hay demasiados. Es el problema de la Pro League, ¿no? Que no sabes qué equipos se te van a clasificar porque es lo que decimos. Además, esta Pro League es muy concentradita y muchas hay super seis, Weeks. Hay seis, plazas, hay, seis plazas, hay seis plazas para diez equipos. Para diez por favor, equipos ¿alguien, alguien me puede hacer un favor de los que nos estáis viendo. ¿Podéis mandar a alguien a las oficinas de SL a partir de las piernas a nuestro mapache? Muchas gracias. Sí, por el interno nos han dicho que, que va a ser Virtus Pro, el que va a enterar. Y claro, obviamente esto acaba de, de dolerlos en nuestra parte polaca de. Bueno, yo soy catalán, así que eso es más válido. Pero, pero sí, eh, la, la, la sangre polaca nos ha, nos, ha, nos ha hervido por un segundo. Pues uno, caballero. Cinco Keblar. ¿Cinco Keblar? Bueno, por parte de Navi no. Zeus va a llevar algo de utilidad. Hombre, claro, cinco, no, no he dicho diez. Bueno, nueve Keblar entonces. Squid, no vale. sabes contar tampoco. Madre mía. Me intentas trolear y tras devuelvo os cuides, que no se puede. He dicho cinco Kevlar por parte de Envías que los tienen, Los tienen cinco. <laughs> ¿Tú cuántos ves? Yo 9 Podemos cortar la transmisión con Astrid y, y tú <laughs> solo. Bueno, pues mientras tanto van entrando Simbol ya con la doble baja. Ronda en 5 para tres. Ventaja para el equipo de Navi. Han entrado muy muy rápido en punto de B. Han conseguido hacer mucho daño. Y va a ir Simple a buscar más. Pues mira, busca más sangre. Consigue matar al segundo, al tercero, al cuarto. Y solo le queda uno. Solo le queda Scream. Está Simple a 14 de vida. Se la va a jugar. No, sí, no. Veamos si consigue el ace. Y se lleva el 5K. Zeus que está esperando. Y se lo lleva Simple. Ace para el jugador ucraniano. 5 bajas, 5 kills. Y se queda totalmente a gusto. Ronda de pistolas bastante buena por parte de Simple, iba a decir por parte de Navi, pero realmente el único que hizo algo más que eso, obviando la asistencia de Seized, ha sido el humo y las dos flashes de, de Zeus. Entraban en el punto D, conseguía las bajas rápidas, incluso puseaba sin ningún miedo mientras sus compañeros plantaban la C4. Y se ha hecho Leis acabando con todos los jugadores. La Glock, que desde el cambio está bastante fuerte, lo estamos viendo, ¿no? Sí, también la P250, capa. <laughs> si no llevas chaleco, igual matas a alguien. Es curioso lo de la, lo de la P250 con, con el disparo a la cabeza de 99. Queda mucha rabia Flamy que consigue matar a la RPK. Muere a manos de Scream el señor Flamy Y pone el 4 para 4. Ya sabemos que Envy es un equipo peligrosísimo en, estas, en este tipo de forzadas. Y al oro la granada podría hacer daño, ¿no? Se ha jugado rápido, que será dos de vida. 4 para 4. Y Navi que tiene control del punto. Ahora es el momento en el que Envy. Bueno, se tendría que pensar el, el entrar, ¿no? Scream, obviamente, debería ser el primero en salvar. De hecho, tanto Happy como Hadji, ¿no? Que tienen también chaleco casco. Igual Sixel, el que se la puede jugar un poco. Y ya está cayendo Scream. ¿Y quién lo ha matado? Pues Simple. Happy que consigue matar a Simple. De momento, estos se ponen un 3 para 3. Va a intentarlo. Por el momento no tienen kit de desactivación. Ojo porque ha caído Zeus. Eduard con la baja sobre Happy. rondando 2 para 2. Y Hadji que va. Hadji. ¿Qué? 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 ¡Wow! ¡Tortón! Tortón del jugador Va a intentar buscar a otro más del equipo de Na'Vi El tiempo para desactivar que se ha acabado Headshot consigue matarlo Recuperan una que hay una Galil Y la ronda que va a ser para el equipo Bueno preparado preparado la Galil. Galil. Sí. Para el equipo terrorista un poco el problema de este mapa, ¿no? Tienes que alejarte una barbaridad para no hacerte daño como terror. Y estaba muy tocado Sixer. Así que no podía guardar el 47. A dos de vida, efectivamente, como comentaba. Solamente puede guardar Hadji, que se ha hecho dos buenas bajas con la CZ para terminar la ronda. Lástima que no quedaba tiempo para desactivar. Y que se la ha acabado llevando Navi. Ponen el 2 a 0. Quedan con esa Galil Algunas pistolas que compran No va a haber chaleco Más que por parte de Haji Obviamente que había guardado Y Navi que ya va a ir Con 5 AK-47 Falta de utilidad Pero claro Contra pistolas Tal vez no lo tengan tan complicado Aunque la falta de molos Puede, puede ser un problema La Galil puede hacer mucho daño Ya ha caído Haji Va a intentar buscar la RPK Y el oro Scream Scream que haciendo cosas de Scream, va a intentar buscarlo. Está con la CZ, la CZ que le favorece muy bien a su juego. 10 balas en el cargador. Pero cae Edward, simple que mata a Repeca, consigue hacer el refrag. Framing que llega para ayudar, no consigue matar al jugador francés. Sixer con uno, Scream con el otro. 3 para 2, muere ya un jugador de los franceses. Ay, 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 que la, la hace Cuatro bastante atrás y la tiene controlada Scream, eh. Y con un AK. Bueno, le ha enseñado que los one-taps no siempre van a la cabeza. Y solo va a quedar Happy. Tiene un AK. También es otro jugador que puede intentarlo. consigue matar a primero, pero no acaba con Flamey. Ronda para el equipo de Navi 3 a 0. Han perdido nueve armas en dos rondas. Eso no es bueno para Navi. Es un problema muy grande para el equipo terrorista, como bien comentabas. Se van a quedar con poco dinero. Tienen que forzar. De hecho, vemos varios jugadores que no van a poder permitirse sacar 47 si quieren llevar chaleco y casco. Y contra esas M4s el casco es primordial. ¿Qué pasa? Pues que de momento no han comprado, finalmente va a llevarse Galil. Y ojo, porque va sin casco Seized Zeus va a optar por esa CZ. Y relativamente bastante utilidad para Navi. Falta un poco un par de jugadores en Sixer y en Hattie por parte de enviadas, pero el resto van bastante servidos. Echo de menos algún Defuse. Sí, echo de y menos los... el Defuse yo también, sí. Y los cascos, porque hay dos jugadores es que no te llevan acá. Bueno, pero eso ellos no lo. Bueno, sí que lo podrían saber. pero no lo Hombre, si quitas nueve la armas, las cuentas son sencillas: no te da. ¿Qué no, Lisa? Bueno, sería lo no lógico, intentar, ¿no? Lo no pueden intentar, por lo menos, sí, señor. Pero bueno, partido que ya se frena un poquito, ronda con armas. Ahora ya se lo piensan dos veces antes de hacer cualquier tipo de jugada. Y es normal, y es normal. Acercándose tres jugadores ya de Navi hacia el punto de B. Se dice todavía en esa zona de verdes. Zeus acompañando ya a sus compañeros. Cuando quedan 40 segundos. Siendo bastante lento en esta ronda Navi. La primera con armas para los dos equipos. Y que viendo el daño que les ha hecho Envy en rondas anteriores. No me extrañaría que esto se, esta ronda se la acaba llevando el equipo francés. Y ojo, porque sería un número de rondas complicado. El humo que les cae ya a la entrada, 30 segundos por delante. Y la rotación que puede ser bastante lenta por parte de Envias. Si consiguen las primeras bajas de Happy. Y de, y de su compañero de RPK. Esa granada que ha caído del cielo y lo ha dejado tocadísimo. Muy, muy tocado. Sí, porque consiguen matar a la RPK. Van entrando ya para punto. Cinco para 4. Cae uno de los jugadores antiterroristas, enemigo la segunda. Chixer llega con el AWP para impartir justicia a la francesa. Con la guillotina. Para injustir Particia. ¿Cómo? Para injustir Particia. ¿Really? Tenía que hacerlo, lo siento. Vale, pues nada. Es que va a llegar también el apoyo con esa Galil. De momento el 3 para 2. Hachi que ha conseguido matar a Edward. Van ganando tiempo. Al oro de kit de desactivación que lo hablábamos antes que podría ser crítico. Y va a buscar al resto de jugadores. Acaba cayendo Hachi. Zeus que es. Bueno, Zeus es que es una máquina. No es tanto matando, pero sí a la hora de posicionamiento, etc. Y estaba ahí posicionado. Y además le ha dado hecho. Y se ha quedado a gusto. Y se queda Scream. Contra 2. Contra Zeus y contra Sid Desde la parte de arriba. No tiene ningún tipo de Molotov. Lo que pasa es que ha pasado tiempo y Scream no va a poder ganar la ronda. Se acabó. Es el sí Quitando de nuevo cuatro armas. Y ojo que no quiten la quinta. Efectivamente, van a quitar la quinta, van a morir. De hecho, que sobrevive. Se ponía detrás del tren suficientemente lejos la C4. Problema. ¿Seriously? Seriously, efectivamente. No. Eh, no ha cogido la WP. Se ha quedado de nada, pero no la ha cogido. Ah, vale, bien. Por cierto, 9-3 de Simple en 4 rondas, ¿eh? 5 de Flaming. Está bien que salga Flamey por una vez por parte de Navi porque ayer le echaron bastante de menos, estaba bastante apagado y como que Simple lo estaba remando un poco solo en la mayoría del tiempo. Pues mira que Flamey es un jugadorazo. Top tier, es que se lleva uno, Haji al otro, Flamey ha caído pero había matado previamente a RPK y está huyendo porque va 18 le dice, oye, quita, 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 que voy, a hecho polvo. Por, por eso, Happy, por verdes. Una zona en la que también del lado terror suele hacer presión bastantes veces, ¿no? Vive ahí. Tiene una casita, tiene la mantita ahí en, en la zona de servidores. En realidad no hay servidores. Los han quitado para poner una mantita ahí. Y... No, no, donde estaba el pajarito. <laughs> pues ahí está. Esa, es la, esa realmente era la jaula donde mantenían al Happy Feliz. Pobrecillo, ¿no? Encerrado. Oye, yo no soy nadie para decir si tiene que estar encerrado o no. Eso solo los criminales como Nico, ¿no? Él debería estar enjaulado, sí, sí, es que es verdad, sí. Pues Sixer, que se ha llevado a Sid. Están bien posicionados. Haji que va intentando limpiar las posiciones. Y ha caído Sixer por el camino. Simbol ya con la primera baja. Simbol con la segunda. Simbol volando. Simbol que mata a todo el mundo. Happy, que se ha llevado al penúltimo de los jugadores. Y Haji que se ha llevado a Simbol. ¿Tendrá tiempo para desactivar? No tiene decir pues No. A correr. Pues se ha puesto runa. a desactivar, ¿eh? Oh, sí, sí, que Pero lo no le da, no da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo. Se va. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sí, sí, se está yendo, se está moviendo. ¿Y va, va a morir? Efectivamente. ¿No? Estoy entendiendo muy bien qué clase de errores son estos de envías. Sabes que no te da tiempo, paras a la mitad, mueres igual. Entiendo que no sepas que, que no te va a dar tiempo y desactives hasta el final, ¿no? Ya no te va a... Sí, pero ya no medias, subir. ¿no? o te quedas o te vas, pero no hagas las dos cosas. Eso sí, sigo diciendo lo mismo. Navi está perdiendo una barbaridad de rondas. Está ganando por la mínima porque Simple está entrando y pegando a dos tortones, básicamente. Y Flamey le está ayudando un poco. Pero en está haciendo muchísimo daño. Es cuestión de tiempo que saquen rondas. Problema: que Navi ya te lleva cinco en ataque. Buena suerte. Buena suerte con tus proyectos, sí, señor. Ahora tenemos ronda con armas. Ya tenemos tres kits de desactivación. Flamey que consigue matar a Scream, muere a manos de Haji. Y nada. Ya tiene más el 4 para 4 servido. Simple consigue matar a Haji, Simple que va volando, Simple que va matando a todo el mundo, Simple que. ¿Qué está haciendo Simple? Jugar. Pero jugar muy bien. Él está jugando a su juego. Él en realidad no ve el counter. Él ve Matrix, ¿no? Él ve Matrix. Él ve 0 y 1 en Steam. O Steam, ¿no? Exactamente Él sí que bebe en Steam, como decíais ayer, Corea y tú. ¿Lo estuviste viendo ese trozo o qué? Ese trozo, sí, vi el vídeo. Tengo que verme el resto de partidos porque. <laughs> Vaya forma de desvariar. Un poquito. Entre, mira, eh, yo ya de por sí estoy enfermo de base. Y coreán que, que estaba tocado y además medicado, eh, pues me aproveché del momento. Mira, Así me, me gusta es del momento, sí, 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 obviamente. Los chistes malos es que hay que sacarlos en algún, en algún momento y hay que aprovechar los momentos flojitos. ¿no? De, de los y que mejor momento. que en televisión, ¿no? Claro, obviamente. Obviamente, no sé qué pasó una de las rondas, bueno, se queda Sixer totalmente solo, mata a Zeus, pero acaba cayendo a manos de Eduard, ronda para Navi, pierde tres armas otra vez, aunque recupera la WP. Te iba a decir, 12-4 en ¿eh? 6 rondas, a 2 kills por ronda. Fácil. Ya eh. te digo que Navi no ve este juego, Navi ve Steam, está dentro de los ceros y los 1. Perdona, Él simple, en realidad simple, dice... Simple. Simple. Simple porque, simple. porque Sid yo creo que no le ha dado al, al botón del, del monitor. ¿Dije Sid? Sid, no, 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 no lo has dicho, pero has dicho, ah, Navi, vale, vale. Has dicho Navi en general. Y Sid yo creo que todavía no le ha dado al botón de on del on de, del monitor. Lo he dicho, vienes con el hate hoy, especialmente Hombre, eh, Si Simple va muy bien, Sid va muy mal. Seamos sinceros, va con un 0-5. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ya en el día de ayer empezó bastante mal, hay que decir, ¿eh? Que luego puede ser que en tres rondas te lo remonte, eh, que son jugadores muy buenos. Y vaya Torta de Happy, consigue matar a Sid. el AWP que la va a llevar el capitán del equipo de envíos. Y te comentaba, ¿no? Una de las bromas que hizo así chorras. No fue la de la de... Bueno, no sé qué había pasado. Y digo, esto habría que, que retroceder, ¿no? Y volver a verlo. Habría que darle a rebobinar en el VHS y, y Uah, volver sí. a verlo. Que él te dijo lo del de Betamax. Y se quedó Corean como muy rayado. Porque además lo pilló tarde. Y fue como, vale, ok. <laughs> obviamente todo. Todo en cachonde Desde aquí un abrazo a Korean y a Muito para que se recuperen. Un abrazo, pero un abrazo cuando están recuperados y no te importa. Eh, sí. sí más no es sí. semana para ponerte malos, güey. O sí. <laughs> Simbol con uno, y con el otro. Zeus que acaba matando a otro más de los jugadores. Ronda ahora mismo en un 4 para 2. Vamos que acaban consiguiendo. Va a llegar Eduard. La ronda que por el momento la está ganando el conjunto de Na'Vi. ¿Y tú estás con el director automático, Astrid? Sí. ¿Es cosa mía o está más eh, Está... Torpe de lo está que dan ganas de... De asesinarlo. Te pones a ver LOL. Bueno. Squid, seamos realistas, estamos viendo la feed y ya está. Sí, porque consigue matar a Happy. Y 7-0, sí señor. Otra ronda más para Navi. Vuelven a perder otro par de armas. No está consiguiendo nada de banco el equipo de Navi. Un poco lo único reseñable que está consiguiendo en Ellos, pues en esta ronda van a tener que optar por una compra de CZ. Es el Sixer que no ha comprado nada a pesar de que tiene 6K. Vale, ahora sí CZ te ha dado un poco. No iba a llevar chaleco. Un poco curioso. Iba a tener dinero de todas formas. La siguiente tiene el máximo bonus. Sí, van a Pero que no está... Por ronda, así que... No está consiguiendo anotar ninguna ronda en Problema, que les has dejado ya anotar 7 a Navi. Pues buena suerte y luego un ataque. Ya 7 por sí son muchas. Flaming ha conseguido matar a Scream con, con el Molotov, es curioso. Va a intentar buscar a Haji lo han dejado ya 23. Acaba cayendo a manos de Sid, la ronda que va evolucionando un poco, RPK que se lo lleva, Eduard que mate a RPK. Y. Y a ver qué es lo que pasa. Y a ver qué es lo que ocurre. Porque por el momento Happy ya se ha llevado a Eduard, pero se queda esto en un 3 para 2. Estamos viendo la fit. No hemos visto ni una muerte en un buen rato. Yo creo que las está evitando. Happy que se queda muy tocado. A 14. En un 1 para 3. Y va a intentar guardar ese chaleco y casco para la siguiente. O intentar quizá algún exit por los problemas de dinero no tienen. Otra ronda más que va a ser para Navi. Vuelven a perder dos armas. Dos rondas consecutivas perdiendo únicamente dos armas. Con lo cual les permite mantener algo de dinero. Especialmente en el caso de Simple, que aún tirando una CAD se quedan con un 4K, Flim y con 5.700, aunque tiene que comprar, con lo cual el banco se ve bastante disminuido. Y un poco es la situación que tiene ahora mismo Navi. No tienen un banco exagerado, PSI-8-0. Así que una ronda o un par de rondas de envías conseguirán mandarles a eco Eso les da una buena oportunidad. Pero aún así los franceses eh, están muy contracorriente De hecho ya van a optar por esa WP de Sixer y Happy. A ver qué tal les acaba saliendo. De momento 8-0 en el marcador, como bien comentabas. Y ahora ya tenemos a nuestro mapache a los mandos ¿Qué creéis? ¡Votación rápida! ¿Quién va a ser peor? ¿El mapache o el autodirector? ¿Quién gana el mapache o el autodirector? <laughs> Pobre mapache, ¿no? A ver, salvo por lo de Virtus, ¿no? Que es para colgarle de los, de los pulgares de los pies. Por lo demás, bien. Yo lo iba a colgar de otro sitio con lo de Virtus, ¿eh? Es <laughs> <Squid. risa> que estamos en horario infantil. Yo decía que le iba a colgar de las orejas. Ya, ya. Bueno, eres tú el que, el que está el mal de la cabeza. Va a intentar buscarlo. Sid con uno, Sid con el segundo. Y Edward que se lleva Haji. La ronda por el momento es bastante bien. Parece que el mapache se está aportando. Se está aportando y mucho. Va a intentar buscar las muertes. Y los que lo van a buscar, pues quién son Edward Sid, Happy y RPK. Consiguen plantar, Sid que está en la parte de arriba. Va a buscar la baja sobre RPK que va a empezar a asomar. Acaba muriendo a manos del jugador francés. Se queda solo Edward y muere a manos de RPK. Letank Ronda para Navi y va a ser la novena. Acabo no, no, perdona, de ver la perdona, ronda. Perdona, perdona. La primera para Envy. Que se me Efectivamente. Ya. Es que ya venían tantas de Navi como que ya como, como que vienen solas. Sé que estáis ahora mismo haciendo el mapache de, de director, pero acabo de ver toda la ronda. Todo ese 2 dos contra 2 contra dos que ha resuelto RPK sí. en la cámara de Happy. Que no ha intervenido para nada. Efectivamente, que ha desactivado al final El director automático no va, no, no, no funciona Quiero darle las gracias desde aquí Al responsable del, del director automático Me parece un trabajo impecable Es difícil esquivarlas todas, eh Hay que tener... Eh... Está haciendo como Esqui... Neo, ¿no? Que esquiva las balas Tal cual, él esquiva las muertes Exactamente, pues Happy que lo intentaba, no lo consigue Va a buscar la baja, lo consigue Flaming Acaba cayendo Scream y a ver, porque esto está en un 5 para 4 y ha caído el. el Parmi, ¿no? Sixer con la baja de Zeus. Sixer que va a buscar alguna más. Lo que le pueden abrir por el lateral es Sid, el que le puede hacer la, la apertura. Le va a abrir de un momento a otro. Sali, vaya torta, la acaba de arrear. No lo ha visto prácticamente y lo acaba de volatilizar. Javi que acaba con Sid, Symbol con Happy. Se van sucediendo los intercambios. Hachi que cae en manos de Symbol. Ronda para el equipo de Navi 9-1. Muy y, buena y, balita. Reinicio, y reinicio de bonus. Jaja. Muy buena balita de, de Flamey. La que pegaba al jugador que estaba en CT Simple con el p Como siempre haciendo mucho daño. 17-5 para él, 11, 7 el 11-7 segundo. Para Flamey, la ronda anterior era muy buena para enviar. La necesitaban realmente ponían el 8-1. Pero enseguida Navi ha vuelto a notar. Con lo cual le han dejado la economía especialmente hundida al conjunto francés. Que se va a ver en una ronda de pistolas, poco más. Y que va a ser el 10 a 1 ya para Navi. Que está empezando este tren. Pues como una pisonadora, a pesar de que al principio perdía muchas armas. Pues la ronda se va sucediendo. De momento, como decíamos, 9-1. Y la ventaja para el equipo de Navi. Luego te reinician la eco y te mandan a, a paseo. Aunque Scream se ha llevado uno, muere, muere Javi a manos de Flamey. Y Edward que se lleva RPK. Y por raro que parezca Simple todavía no ha matado a nadie. Es más, se ha muerto. ¿Astrid, ¿Qué ha ocurrido? Que Scream lleva un 3K y quiere ir a por el ace con esa P250. ¿No decías Squid que se arma? No mataba. Yo he dicho que de, un, que de un headshot no matas, de uno solo. Es que es Scream, ¿no? Claro, Scream puede mandar las balas que le apetezca y todas van a la cabeza. Tiene un superpoder. Scream que ya ha visto al jugador. Empieza a recargar. Tiene que sacar la p 50. Muere a manos. De a ronda para el equipo de Navi. 10-1, 11 rondas y bueno, y Navi que va. A ha metido quinta, sexta y ha metido hasta marcha atrás. Ha dado un trompo, ¿sabes? Ha hecho un trompo y está yendo marcha atrás al lado de Envy, como diciéndole, no puedes seguirme el ritmo. Y todavía. Pensaba que en esta ronda iba a tener dinero Envy, no hizo muy bien los cálculos. Y. Se vuelven que... a ver en otra ronda de pistolas. Envy ha calado el, el motor, no sé si te has dado cuenta. Ahora mismo están pidiendo que por favor Que lo arranque otra vez. No, que alguien les empuje. No, no hay ningún Carlos dentro del equipo, pero. Trata de arrancarlo a por ejemplo. Por tu madre y Carlos, ¿no? <laughs> a Por tu madre Adil. <laughs> Dale caña. Que no hay manera. Eduardo tomando posiciones desde arriba, va a intentar buscar la baja del jugador que tienen en B. Y ahí estaba Happy, acaba cayendo, muere también Scream. Va entrando a Fleming con la baja sobre Hashi. Se están llevando las bajas de todo el mundo y ha sido una ronda limpia. 11 a 1. Eso está siendo hasta aburrido de ver, compañero. Te estás dando cuenta que han es que entrado. Está, han le tirado le está, un le está cayendo humo. una soberana paliza en Vías, que es que no, no tiene ni gracia. 11-1. Es, que es que no, no podido cazarlo. El humo que tiras eh, normal para entrar en B por la zona de la rampa. Y el resto han salido. Pues han, vamos salido a pegarla. han salido a dar las balas, les, les han plantado las balas en la cabeza y se acabó. Táctica cero. Eh, pero, pero ni con cuidado pero, siquiera, ¿eh? No, no no, ni con no, no, cuidado. no, no. Ni coordinados. Es decir, han entrado, los han matado, se acabó la ronda, fuera ya está. Ronda 11 para nosotros y les están humillando. He jugado partidas más coordinadas en matchmaking con peores resultados. Eh, Astrid, no exageremos. Sí, no, no estoy exagerando, Squid. Bueno, a ver, he de admitir que también, yo si jugara con, con, con Simple, con Flame, etcétera, también es verdad que. Que... Bah, que hagan lo que quieran. Pues bueno, entrando ya en el punto de B, consigue a Flame matar al primero, dar al segundo. Y lo que mira es que han tirado un humo y van entrando a dar balas y se caen todos. Es que Edward ha entrado. Pero corriendo. ¿Eh? O sea, no ha presionado el shift. y se los encuentra de espaldas. Pero, Pero, ¿qué pasa? Bueno, ahí también es difícil, ¿eh? Con las granadas y demás escuchar el sonido exacto de por dónde te vienen. Squid, te estaban apareciendo al lado. Eso sí. Simple que, <laughs> que mata a Scream. Simple que se lleva a Sixer. Es que está... Simple, sí? ¿Y qué? Flamey que acaba matando a Haji, ronda para, para Navi, 12-1. Y como recomendación, queridísimo Mapache, señala solo a los de Navi, no, no pongas a los de Envy, porque se, se van muriendo todo el rato, no los, no, los, no los pongas. De hecho, ante la duda, Simple o Flami. Sí. Y ya está. No ante, te la duda, ante la duda, tú le, des, le das al 0 o al 6. Fácil. Fácil, sencillo y para ¿Qué toda la familia. ¿Qué recuerdos cuando hacíamos una... Bueno, yo no, cuando me acuerdo cuando hacía las Dreamcast con las primeras IEM. No había director automático en, la, en el propio evento, obviamente, y tampoco podíamos ver a los, a los que llevaban, es decir, no podíamos ver la realización. Y teníamos que llevar la cámara eh, nosotros, casteando. La verdad es que era una locura hacer esto y a la vez eh, no, no mirar sé. el mapa y demás, estar atento a ver cuál pone si no es. No sé ni cómo lo hacíamos, pues mal. No me refería a grados de satisfacción, <laughs> me refería a. O de, Después, o de sabes que soy troll por naturaleza. Ya lo sabes. No, 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 sí. Ese es el problema de, 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 de la comunidad de counter. ¿eh? ¡Ole! ¡Madre mía! Por cierto, una la persona a la que tenéis que seguir, una persona a la que tenéis que ver siempre. Nuestro queridísimo CM, nuestro queridísimo Satánico de la tormenta. Satanic Storm, si nunca lo habéis eh, mirado, el, nuestro CM aquí en el Spain. Y... El señor de la barba. El señor de la barba, bueno, el señor de la barba, señor, que como te metas con él, te mata. Bueno, hombre, es muy majo en realidad. Asusta un poco, pero no muerde. Well. Yo no me lo jugaría. Decir de... ¿Qué decide el partido? Otra ronda más para Navi. Además, quitan el arma de Happy. Van a poder comprar en esta ronda. La última de la primera mitad. Parcial de 13 a 1 para Navi. Las primeras rondas bastante reñidas. A partir de entonces un soliloquio completo del equipo terrorista. Están jugando a dar las balas. Bueno, bueno y nos cuentan que Fanáticamente metido un 16-1 a, a Mouth en train. Vale, pues. bien. Me parece que hoy la proli termina pronto. 4WPs por Navi, por el amor de Dios. <laughs> ¿Pero qué es esta troleada? 4WPs por parte del lado terrorista. Ahí va. Pues mira, Sixer que ha quitado la primera, la de Simple, la más importante. No la ha dado, ¿no? No, no, no. No. Pero por poco. Y ahora envías que, que están cantando en el TS dónde están las llaves. Básicamente porque las debe tener Navi, no para de entrar. La puerta está abierta. Pues Flamey, el único que va con AK, se ha llevado al primero de los jugadores. La ronda que se pone en un 4 para 4. Qué locura. Con bastante calma en esta para ronda. Ya, después de que haya caído Flamey. Es que llevar el único acá, Consejo de Guerra. Si tus compañeros van con 4 WPs, tú te tienes que comprar la quinta. Por y vas ganando 13-1. Este tipo de cosas no me gustan nada, sinceramente. Por parte de nadie o por parte de cualquier equipo. ¿Comprar 4 WPs? Sí. Eso todavía. Lo de trolear por trolear. De verdad, acaba de fallar ese disparo. <laughs> Bueno, acaba de caer Sixer. es que le acaba de salvar la vida, pero un poquitín tarde. 3 para 2. Ronda que es favorable para el lado terrorista. Zeus consigue la baja sobre Scream. Muere al final a manos de RPK Y se va a quedar solo Edward con una K47, eso sí. Y Edward que es un jugador muy, 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 muy completo. Happy que va a intentar ir a buscarlo. Saca la WP. Y vaya tortón -tor 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 que le acaba de dar. Así que va a ser 13-2. Y está ahora mismo Envy. En lo que nosotros hablamos es el rango de pistolas. Bueno, el rango de pistolas es quiz siendo generoso, ¿no? No, no, está a rango de que si Navi gana pistolas, gana el partido. Sí, bueno, se puede decir de un. Es que no sé, sinceramente, han perdido esta ronda porque les ha dado la gana de jugar con AWPs. Bueno, una cosa que tienen los jugadores de Navi, ¿no? Que son, son fácilmente tilteables y fácilmente troleadores. Bueno, que ha quedado un poco raro, pero creo que se ha entendido lo que quería decir. Me vendría más fácil de un Fanatic, ¿no? Es el perfil más que más sí, que Navi, pero sí, bueno. Pero, pero no, pero Fanatic es más de mullar. Bueno, o de irte a hacer la de los Tortugas Ninja contra Virtus. No contra Virtus, no, contra, no me acuerdo contra qué equipo fue. ¿Qué hicieron? ¿No te acuerdas la de las Tortugas Ninja que se pusieron en medio de infierno todos con dual beretas agachados hasta hasta justamente la zona de farolas? No, esa no la vi. Contra la de las Tortugas Ninja? ¿A quién se lo hicieron? No me acuerdo de qué equipo fue. Sé que estábamos comentando que a Virtus Pro no había narices porque se levantaba pasa, pegaba cuatro voces. Y se acababa la tontería. Pero, Hombre, pero sí me acuerdo de esa ronda. Vamos a dejarlo ahí. Seguro que era idea de JW. Desde luego él llevaba las veretas. Que por cierto, no sé si viste el parche de hoy. Sí, le han bajado a 100 dólares y también... Eh... A las veretas el revólver. Y al revólver. Confirmamos que el revólver va a sustituir a la Desert Eagle. <coughs> Casi no me he reído. Capa, ¿no? Te faltaba decir el capa. No, pero de las veretas, bueno, por 400, not bad. De hecho, las veretas yo creo que cada vez están ocupando más el espacio de la Tech 9 400 más dos flashes. Es decir, la, las veretas más dos flashes en primera ronda puede estar bien. Hmm. Y eso, que, que están. Salvando las distancias, ¿no? El, están cogiendo el hueco de la antigua Tech9. Ese arma que puedes ir corriendo, soltar disparos, no, no, y más sí, o menos. No, sí, no, porque las, las Dual Beretas en movimiento no, eran tan, no, no han sido tan buenas. Hombre, no son tan, tan bestias, pero es que, ¿qué vas a coger para hacer eso ahora? Es que ahora no, no hay nada que puedas hacer, eso es la gracia. Las Qué Dual vale. Beretas tienen al, al menos alguna bala más, ¿no? Ahora mismo la única, la, la Mega Tech9, la P90. Sí, ya, pero. De 400 a 2300. 2.350. 2.350. Que cuesta vale. exactamente 100 más que la fama. Que la fama sí que... Correctísimo, caballero. Y nada, el 13-2 que ya me imagino que saltará a... Yo, veo no, que mete... yo, yo creo que Envy va a meter 5 rondas más. Yo veo que Envy mete pipas y le da la vuelta al partido. Mañana cuando nos despertemos nos daremos cuenta que estamos hechos de mazapán y somos muñecos de, de, de galleta. Y que estamos en el país de la piruleta. Con en la calle de la gominola. En la calle de la gominola. Sí. Creo la que vida es así, Squid. De los primeros memes, ¿eh? Madre mía. Los Simpsons siempre por delante, Squid. Siempre, siempre, siempre. Y si siempre, no están siempre. por delante, nos inventamos y, y ya está. Ya, los y ya está. estuvieron en nuestra memoria, por lo menos. Sí, señor. Y esto que vaya, va a dar comienzo, vamos a ir ya con la... Con la ronda número uno de la segunda mitad. Y va a ser ese... Envi contra Navi. Navi, que le va a tocar 20, defender. 21 para Simple, ¿eh? así como detalle. Fácil. Otros 20 kills ahora las tres rondas que quedan. Y Flame Pero 18-8 no... Pues ya está. Es lo que necesitaban y, y fíjate por parte de Envy, Happy va a optar por esa 250 más, más Molotov, veremos Seizer, si puede hacer algo de daño aunque los jugadores se están orientando más hacia el punto de A por parte de Envy Ronda como decíamos totalmente clave y simple que además está muy cerca de los jugadores que parece que se están yendo hacia el punto de B y ya cae a Seizer Pues se ha caído el primero de los jugadores, van a intentar, ahora el de Pop es el que si se arriesga demasiado puede acabar perdiendo, que era simple, se ha vuelto hacia atrás y ha caído también Edward. Al oro lo que van a llegar a hacer por parte de, de Envías, porque está haciendo bastante daño. Happy que ya se ha colado por detrás está ahora mismo en 1-6. Y la rotación. Simple va a tener media partida si mata a Happy. Si no la va a tener Happy. Y ahora mismo Zeus es que tiene que mirar hacia atrás. Mientras Flame es el único que puede mirar la parte de entrada de B. Eh, ahora mismo lo tiene, lo tiene vendido. Navi. Esta ronda debería ser de EnVy 10-10. Se están volviendo a dar la vuelta. Con bastantes sí, dudas, con manos ¿eh? De Happy. Va a tirar el molo. Va a intentar buscarlo. Zeus con la baja sobre Happy. 4 para 2. Flemy que está esperando. Y Flemy que está en plan... Bueno, pues no sé si van a venir. Les he invitado a la fiesta, pero no venían. Zeus con otra más de las bajas pone a Scream en el suelo. Y, por lo tanto, el 3 para 2. 2 para 2 después de que Zeus ha llevado a otro más de los jugadores. 3 kills en su haber. Va a intentar buscar alguno más. Cae a manos de Haji, pero queda Flemy al loro. Y fíjate dónde está la C4. El y ha caído la C4 y este ha preparado. Y Flemy que ya sabemos que es muy bueno... Va a intentar buscar matar a los jugadores del equipo. Ahora mismo creo que hay que jugarte. Ahora se va a otro. Fleming que se queda como último. Va a buscar matar a Haji. Se va hacia el lateral. 10 segundos. No, no. Y lo que hace ya mismo es, es irse. No, va a poder activar. Va a poder activar la C4. Haji que planta, le come. Lo acaba de dejar tocado. 45 de vida. Y Haji que tiene que ser el reemplazo que gane la ronda más complicada de Navi. Emi que lo consigue y ronda para, para ellos. Eh, eh, ¿Qué ha pasado? Pues que han estado rotando de un lado para otro sin saber qué hacer, han conseguido un par de bajas, lo han puesto un poco a su favor y luego en la entrada en A han dejado la C4 tirada en el suelo, ha muerto el jugador que la llevaba, el resto intentaba comer a los jugadores de Navi pero siempre consigue algún kill, especialmente Zeus desde la zona de conector que consigue llevarse dos o tres bajas. Y al final, pues, porque se quedaba sin balas el jugador, de, el jugador de Na'Vi, pero había jugado muy bien ganándole el tiempo suficiente como para que casi, casi no pudiera plantar un par de segundos extra y se hubiera llevado la ronda. La verdad es que ha estado muy cerca, pero en vías ha llevado a la tercera y comando MAC-10 para, para el equipo francés, comando caja de zapatos, como nos comentaba ayer ¿Cómo? Que decía que la MAC-10, bueno, que por lo visto la descripción de una de, las, de una de las skins dice que es poco más que una caja de zapatos que dispara balas. De hecho, pone una caja que dispara balas. Él puso lo de zapatos porque decía que era un poco más pequeña que una caja de zapatos normal, ¿no? Bueno, pues Ox, si se queda así de a gusto, Zeniki, te queremos, tío. <laughs> te queremos mucho. He estado jugando una en el counter con él. ¿Y qué tal? Bien, porque él está en rango bajo. Yo tenía la cuenta que me habían quitado el rango de Supreme. Y, y nada, en cuanto Al oro, al oro, al oro, al oro La posición, casi se ha llevado a Sid Flaming está posicionado muy cerca con la Deagle Pero muy cerca, pues mira, primera caída, segundo Zeus Ronda ahora mismo en un 3 para 2 Ventaja para el equipo De Europa del Este Happy que se queda junto con RPK Muere RPK, se queda solo Happy, Happy contra el mundo Tiene que activar la C4, tiene 33 segundos Y Eduard que, que no está siendo capaz de saltar, pero es que le pasa Bueno, oye no le digas al Pozca lo que tiene que hacer el Pozca. Pues se lo encuentra y mira, da igual si no saltaba. Se lo ha llevado ronda para el equipo de Navi 14-3. Vaya torta. 11 rondas de ventaja ya para Navi. Consiguen meter esta forzada. Y es lo último que les quedaba a vías Ahora, pues harán la típica francesa de comprar todo lo que pueden. Porque es que no hay más opciones. Hadji será el que lleve algo más de armas. Por lo menos el que la puede dropear. De hecho, vemos una K47 que se la va a tirar a uno de sus compañeros. A Scream. Él se queda con la Desert Eagle. Y ese chaleco que ha podido comprar con los 700 que le restaban. No va a llevar casco. Puede ser un problema. Porque mantienen 3 SMG los jugadores de Navi. Que están conscientes de que van a cerrar el partido relativamente pronto. Bueno, pero el puede, puede matar de pillas. digrazo, así que está en igualdad, podríamos decir. Uh -huh. R pega con uno, Scream con el otro, al oro porque ha empezado bien en B. Ha empezado muy bien. Y Eduard que va tomando posiciones cada vez más retrasadas, por si acaso, sin porque se ha llevado a Scream. Le gana el duelo con la MAC-10, es Sixer que se lo lleva. Y así imaginan que es B. Y se ha llevado uno Eduard con la, con la Scout. Como tiene que ser, Squid. Directo, Hecho. La matapatos. Modo Oscar, eh. Uy, esa bala le ha pasado cerca. Fleming consigue una de las bajas. Va a tirar la granada. Se lleva también el Tank. Solo queda Haji. Y tiene que resolver el Stanin. El jugador envías completamente solo un uno para dos en el punto de A. Va a poder plantar la C4 por lo menos. El suplente. Aunque mal consuelo para los franceses, la verdad. Y eso sí le dejan, espérate, porque Eduardo ya está llegando. Chan, 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 El chan, 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 No sé si la ha visto. Y le he dejado vivir. Pues bueno, no ha salido mal de milagro, lo ha dejado tocado. A Haji no, no le ha dado ni una bala. Y Flemy que resuelve ronda para Navi 15-3. Y esto que se va a acabar ultra rápido. 12 puntos de partido para Envias. Confirmamos que Envías va a meter el 15-15, vamos a irnos al overtime ya nada, en 12 rondas. Rápidas además para el conjunto francés. No, la verdad es que está jugando muy bien Navi. Está pegando las balas, no está dejando prácticamente oportunidades a Envy, ahí Hadji. Tenía sentido lo que hacía, ¿no? Esperaba que, que le esperaran, valga la redundancia en el punto de A, entonces se va a B, mata a un jugador que está en conector. No ¿Te esperas que el segundo también esté orientado hacia el punto de B y, y le ha salido mal? ¿Te acuerdas de. Oh. Scream y RPK se han llevado dos de los jugadores. ¿Te acuerdas del, del hack ese que se hizo famoso que salía, que plantaban C4 y explotaba todo directo? Nunca la llegué a ver. Yo el hack nunca lo llegué a ver. Yo creo que fue algo que fue un montaje en un vídeo, punto. Pero te imaginas que hicieran eso, pero además que fuera con... Uh, pues ha caído, ha ya de RPK. Doble kill para, para el señor Simple. Quería decir que, que sería un puntazo que, que ahora existiera el hack, ¿no? Y fuera por wifi. Es la, única, la única opción que le veo yo a Envy de meter un 15-15. La plantas en, en el spawn terrorista y buena suerte. Y hasta ahí ganas la ronda. Luego igual te banean, ¿no? Pero... ¿Tú crees? Bueno, a ver, existe la opción de que no, eh. Yo veo unos overtime ricos, ricos. Que se lo instalen los jugadores terros y los antiterroristas. Y Eso para castear la... tiene que ser lo mejor. Y así de infinitum, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Hasta que uno okay. de los dos se canse. Que hay flea manos de Happy. Y Edward que se ha llevado con la M4, al oro porque Scream cambia de posición. Sí, es el que le acaba de volar la cabeza a Edward y se queda solo simple. Wow, está muy ¡Simple tocado. de mi vida! ¡Qué buena Scream! Ronda para team Envías, empieza ya 15-15. Tenemos los el 15 -15. franceses. Ya está hecho, ¿eh? Que se acercan un poco. Están nada. A, a ver los. Los están viendo llegar ya, los jugadores de Navi. Van a intentar acercarse, obviamente, lo máximo posible a tal, el máximo número de rondas, ya que pierdes por lo menos que sea con esa diferencia de rondas la mínima posible, por si acaso existe algún tipo de empate. Pero desde luego que tiene un punto ya asegurado nadie, pase lo que pase y tiene 11 rondas todavía por delante para cerrar. Raro será que no lo consigan. Incluso en una de estas rondas forzadas, ¿no? Con Desert Eagles son muy peligrosos. La faceta de Flammy lo mismo. Y, y se dice que puede incluso llevarse una baja con esa UMP sin problemas. Pues ha caído... han caído ya dos de los jugadores de... de Navi. Hay que ver el overtime. A veces, en ocasiones, veo overtimes. Pues mira, el que se ha llevado a Haji. Lo que pasa es que Happy se ha llevado a la rápidamente. Dos para cuatro, tienen que matar al doble de jugadores. Recupera esa Galil. Y Sid que moría. Así que solo queda uno y lo tienen detectado. Y escriben que planta y dice: Vea, ya vendrá. Es más, es que van a ir a buscarle para que no salve. Bueno, de momento tendrán que encontrarle. Está bastante lejos todos los jugadores. Tiene bastantes papeletas para salvar el jugador de, de Natus Vinchere. Veremos si lo encuentra o no. No, bastante va a ser la ronda para enviar. Se va a poner 15 a 5. Van a quedar todavía 10 puntos de partido. Pero bueno, dentro de lo que cabe no va a ser el 16 1 de, que acaba de sufrir Mao. Eduard, es la reencarnación de Sam Fisher. ¿Por? ¿Sabes quién es Sam Fisher? Me suena, pero no lo centro ahora mismo. el protagonista de Splinter Cell, el juego de espionaje. Vale, sí. Sí, 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 sí. Lo o estaba sol, centrando o so, con o algún Solid deportista por... O Solid Snake? Solid Snake, vale. Te lo, te lo acepto a la primera cómo se llama Solid Snake? ¿Cuál es el nombre de Solid eh, Snake? Eh, no. Ah. Se llama David. Hasselhoff Que alguien lo mate, que alguien por favor, que alguien se lo lleve <laughs> Que alguien lo matan desde que ponga huevos Mira que nos, han dicho, nos ha dicho el mapache, hoy chistes no Y malos a ser posible, menos Pua, es, es que eh, no me puedes decir eso antes de empezar una retransmisión Me das ideas es como, La culpa eh, no es mía Es tentar, ¿no? Es tentar a la suerte Y sabes que conmigo no hace falta mucho Pues a ver Scream, porque va a empezar a caer No lo ha podido matar, si sí, no, ha caído Zeus Scream que se ha quedado a uno. Eduard consigue la kill sobre Happy. Intentaba Flame y matar a otro más de los jugadores. Está en un 2 para 3. Simple sigue teniendo la 5-7. Al oro porque es peligroso. Eduard con uno. Simple que acaba con RPK 2 para 2. Ya lo tiene localizado. Hachi que lo va a intentar. Lo va a intentar ir a buscar. Baitea las balas. Simple. Por favor. Recupera una k 47 en sus manos. Eso es muy peligroso. Solo queda Sixer y ojo a molotov. Pues se ha llevado a otro. Y se acabó. 16 a 5. Mira, yo he dicho que meterían cinco rondas, ¿no? tenían cinco, cinco más, rondas más. Por eso, por eso. Ya han metido tres. Se han quedado a medio camino. Ni tan mal, ¿no? ¿No? Para cómo estaba. Yo creo que nadie confiaba en ellos. Ni ellos mismos. Ni De ellos. hecho, Happy ha sido el primero que se iba. Sí. Sí, sí señor. Pues bueno, al final, eso. 16-5 rico, 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 rico. 16-1 por el otro lado en el otro partido. Que es Fnatic contra Mouth. Y nos iremos ya para el segundo mapa. Nos vamos ya para Cobble, ¿no? Sí, la verdad es que de este tren, puestos a analizar un poco, no hay mucho que comentar más allá de las primeras rondas, ¿no? Donde Envias hacía bastante daño, conseguía cerrar no obstante Navi, individualidades de Simple por todas partes, también un poco de Flamey, fueron los dos que tiraron del carro más al principio. Es que más estuvieron ayudando, ¿sí? Sí, a partir de la sexta o séptima ronda, aquello ya se descontroló. Envias ganó una ronda, perdió la siguiente, se quedó muy forzado económicamente, no pudieron hacer nada. Sí, y hasta el cambio de bando han sido un auténtico coladero. Estaban sí. cantando dónde están las llaves matarile porque se las había robado a Navi. Es que no, no, les no, han, les, han, les han pasado por encima. Seamos sinceros, les han pasado por encima. Ha sido un partido totalmente desigualado, no hay más. Y, y en que va a tener que mejorar si quiere meterse en las, en las posiciones altas. Totalmente. Con este tipo de Counter-Strike no va a llegar a ningún sitio. A ver, me imagino también es el partido de ahora, a ver qué tal en el cover. La verdad es que hemos visto trains bastante mejores de enviarse. ¿eh? Mucho, mucho. Bastante, mucho, bastante mejores. ¿eh? Sí, no además... es que sea un mapa que se lo han cogido de sorpresa, que no jugaban porque una mala fase de beto. No, no, no. Es que train lo juegan decente. Es un mapa que juegan es... bastante bien. Sí. Es predecible, como dice nuestro amigo Muito. Eh, es más predecible que un calendario. sabes que después de junio viene julio, después de uno viene el 2, pero. Sí, sí, pero bueno, esto, Astrid, vamos a hacer una cosa: vamos a dar un segundito de publicidad y lo vemos en unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora.